que ella a veces traía. Cuando la puerta se abrió, no creía lo que veía. En su casa y en su cama, Pablo con Reina reía. Sacó su pistola y les iba a disparar, pero en medio de los dos su hijo comenzó a llorar, como queriendo decirle: papi, me vas a matar. Y a los 15 años volvió. Lo primero que encontró fue a Pablo y Reina los dos, y le gritó a aquel cobarde: aquí te mueres, traidor. Primero le disparó tres balazos, Pablo muerto cayó al suelo. Le iba a disparar a Reina y una voz se oyó a lo lejos. Era Pedrito su hijo, que enojado al cuerpo de Pablo, la pistola le sacó.